Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Espinosa Adventure. Mi nombre es Manuel Espinosa y el día de hoy me encuentro en Washington State, en la base militar de JBLM, en una de las áreas acá de entrenamiento, y quiero aprovechar la oportunidad para mostrarles lo que son las luces químicas, ¿ok? Acá se las muestro cómo vienen en la caja, acá se las muestro cómo están las unidades una vez que las destapas, ¿ok? Estas son las famosas chim lights, ¿ok? Estas luces son por reacción química, tienen una reacción química entre peróxido de hidrógeno y oxalato de difenilo, ¿okay? Ya que vienen dos componentes en ella y una vez que las partes reaccionan y empiezan a funcionar, ¿okay? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Básicamente les quiero mostrar cómo viene la caja, ¿okay? Las unidades vienen así y la caja viene de esta manera. Hay otras marcas, ¿okay? Pero este es el estándar que usa el Army de Estados Unidos, y lo usamos acá en los ejercicios, las maniobras, los entrenamientos y algunos organismos o instituciones de rescate y salvamento. También en las áreas deportivas las usan acá, ¿okay? Ya que tú vas a la tienda y las compras. Pero estas luces tienen un alto estándar de seguridad para ser usadas prácticamente en cualquier área, ¿okay? De hecho, si ustedes leen en la parte frontal, ¿okay? A ver, se la voy a acercar un poco. Pueden ver que dice, fíjense. Dice operaciones de campo, aterrizajes de helicóptero, dice operaciones anfibias, quiere decir que pueden estar bajo el agua, situaciones de emergencia, como señales. O sea, aquí te muestra básicamente la cantidad de usos que tiene, ¿ok? Y inclusive para la parte médica, ¿no? La usan para hacer cierto tipo de actividades. La verdad tiene bastantes usos, muy seguras y muy prácticas, ¿okay? Pero bueno, ya les voy a mostrar más adelante, ya que voy a destapar una de estas y se las voy a mostrar, ¿okay? Voy a poner esto a un ladito para que no me estorbe, ¿okay? Vamos a irnos ya a la demostración destapando una de estas para que vean de qué se trata, ¿okay? Se las voy a mostrar acá cerquita. Como pueden ver, dice Chin Light y bueno, más o menos este es el diseño. Y siempre cuando las compren, chequen la fecha de expiración. Estas luces duran por lo general entre de 2 a 3 años, ¿ok? Una vez que son fabricadas. Así que, como recuerden, son químicos. Esto se vence también. Bueno, miren, básicamente esto es muy sencillo. La abren, muy similar a abrir una golosina. Perdón. Ok. Bueno, aquí pueden ver, voy a poner esto en el suelo de momento, pero después lo voy a recoger, ¿ok? Cuando ustedes la usen, recogen la basura también. No la vayan a dejar tirada en el suelo, ¿ok? Bueno, señores, miren. Esto viene así de esta manera. Esto es un pequeño tubito, ¿ok? Que trae por dentro como una cápsula, a ver si lo pueden visualizar. Aquí adentro, yo lo puedo ver, no sé si ustedes lo pueden ver en la cámara, pero aquí adentro, aquí en esta parte, viene como una cápsula que es el peróxido de hidrógeno. Y el líquido que ustedes pueden ver aquí, así como alrededor, que se mueve, es el oxalato de difenilo. Entonces, una vez que ustedes parten esto y la cápsula de adentro se rompe, hace la reacción química y permite que el líquido se vuelva fluorescente, por decirlo de alguna manera, y empieza a dar luminosidad, ¿ok? Voy a colocar esta por acá, la voy a guardar, les quiero mostrar algo. Así es cuando no se ha usado. Esta ya ha sido usada. Ya, un momento. Ok, esta, como pueden ver, se le puede notar como una especie de diferencia en el color. Esta es la que ha sido usada, esta está por ser usada ahorita, que la voy a usar en el video, ¿ok? Solamente se los dejo saber. Se ven casi igual, hay que tener cuidado cuando las usen. No las vayan a confundir con las que están buenas. De hecho, esto siempre se mantiene en los empaques porque no es bueno destaparla a menos que ya vaya a ser usada. Así que básicamente es imposible que la confunda porque la que ya ha sido usada pues no tiene empaque ni nada. Bien, déjenme que la guarde por acá, ¿ok? Bueno. Hablando un poquito más de la luz, pueden ver, ella trae un ganchito por acá. Este ganchito es para prácticamente poderla colgar de donde ustedes necesiten, ya que estas luces son de verdad bastante prácticas, pero necesita también un punto para fijarse, bien sea que
esté con nosotros en la mano, o la pongamos en algún, en una cintita de nuestro cinturón, nuestro, si cargamos algún chaleco, no la pongamos en el chaleco o en el bolso. Yo se lo voy a mostrar más adelante. También trae como una especie de huequito acá, ok. A ver que lo puedan visualizar, que está abajo como de esta parte que es el ganchito. Este es un huequito fijo, esto es como para una cabullita que se la puedan poner, ok. Entonces, bueno, aquí vamos. Miren la diferencia. Aquí, esto tiene tres pasos para prepararse, ¿ok? Para activarse. Es doblarla para que se rompa la cápsula de adentro y batirla. La tienes que batir y ella se mezcla rapidito y funciona. Ok, aquí vamos. Uno, dos, tres. Como pueden ver, se ve ahora más brillante, ¿verdad? Bueno, eso es precisamente cómo funciona. Ya aquí en este dura apenas como unos 5 o 6 segundos en activarse. Es bastante útil, súper, súper bueno. Yo lo he usado muchas veces. Ok. Ahora les quiero mostrar la diferencia con la que ya ha sido usada, que básicamente es el estado normal de la luz antes de activarse. Ok, ya este químico se ha descompuesto, pero básicamente se ve igual que una que no ha sido usada. Miren la diferencia. Ok. Justamente hoy estoy haciendo este video y está nublado. Me gusta el nivel de luz que hay acá porque permite que les pueda mostrar. Y el problema de hacer esta demostración es que si lo hago de noche, no van a poder observar, van a ver como un brillo. Ya lo intenté y no se capta muy bien, ¿ok? Así que preferí hacerlo de día. En sentido general, les puedo decir que esta luz es súper segura, no hace chispa, ¿ok? Se puede usar en diversidad de situaciones en las que ustedes se puedan imaginar, tiene que ser parte de su botiquín de primeros auxilios, ¿ok? Recuerden que si se quedan perdidos en la montaña o lo que sea, o en alguna parte, si hay una aeronave buscándolos, en el momento que ustedes se acuesten a dormir en la noche, ustedes pongan esto en el techo de donde sea que estén o en un sitio que se pueda visualizar, esto se ve desde el aire. Yo estaba en la oportunidad de ver este tipo de luces desde larga distancia y créanme que se ve, ¿ok? Así que esto dura entre 10 y 12 horas, dura esto, pero con un máximo brillo dura las primeras 6 horas, después ya se va descomponiendo poco a poco, ¿ok? Y les digo, altamente recomendada. Lo único desventaja es que se usa solo una vez, es desechable. Una vez que la usas y ya se descompone, va a quedar como esta que les acabo de mostrar y ya no va a servir más, la tienes que botar, ¿ok? No es tóxica. Si te cae en la piel, no, probablemente no te va a pasar nada. He visto que a personas le ha caído. A algunos les da una pequeña irritación, pero es porque al final nunca se lavaron y les quedó por mucho tiempo. Pero normalmente esto puede estar en contacto con tu piel y no te va a irritar. Ahora, si te caen los ojos, corre a lavarte de una vez porque con respecto a la vista, prácticamente todos estos químicos son abrasivos, ¿ok? La última cosa que te quiero decir, esto no se puede tomar. Esto no es agua, esto no es líquido para hidratarse, que no, que voy a usarlo como último recurso. No, no, no. Estos son químicos. Esto te tomas esto y te puedes enfermar. No sé hasta qué punto es grave, pero sé que esto no es agua, ¿ok? Por si a alguno se les ocurre la idea de que, bueno, voy a guardarla y cuando me quede sin agua me la tomo, ¿ok? Pendiente con eso. Bueno, a niveles de cómo se puede usar, ya vieron que tiene un ganchito, tiene un huequito, ¿ok? Aquí es donde entra en juego el equipo que tenemos con respecto a cómo lo vamos a usar y qué características trae, ¿ok? Bueno, hay un pájaro por allí que está haciendo mucha bulla. Bueno, mire, fíjense, básicamente aquí cargo mi mochila, que ya se las he mostrado en otras oportunidades. Una de las cosas que se puede hacer es ponerla aquí adentro de un strap, de los straps que ella trae. Como esta parte de aquí tiene, es como más gruesecita, pues ella se tranca. Y pueden ver, allí la puedo tener. Esta es una manera, ¿verdad? La otra manera es poniéndola al contrario, que es como normalmente yo lo hago. Permítanme que lo haga acá en el suelo. Es un poco complicado hacerlo en el aire. Ok, la pasas por el primero, por el segundo, por el tercero. Y después agarras el ganchito que tiene, y tratas de que se ancle en la correa.
¿ok? Así aquí como le estoy mostrando el ganchito, queda aquí como lo pongo como anclado en la correa de modo que no se me va a deslizar y se me va a salir, ¿ok? Pero esto ya hay que hacerlo, no es solo meterlo, sino hay que hacerlo y pues dejarlo en la correa. Bien, esta es una manera. Si esto es ya más que todo, si la pones en la parte de atrás del morral es para que el que está atrás te siga y te puedan ver, ¿ok? Esa es una manera. Permítanme que les ponga esto acá y les muestre la otra. La otra es cuando está en el frente de su mochila, ¿ok? Estos ganchitos que trae. A ver si lo puedan ver de cerca. Me está estorbando esta cintita, ¿ok? Este ganchito que trae acá, ustedes lo pueden guindar acá. Y ahí queda, ¿ok? Así que pueden ir caminando y no necesitan cargarla en la mano, la pueden cargar acá, ¿ok? Esto es con efectos de la mochila. Maneras en que la pueden colocar. La otra manera es para mis amigos que están en la policía, sobre todo los que están en rescate y salvamento, defensa civil, todos los chalecos que ustedes usan y que yo también los usé en alguna oportunidad cuando estaba en defensa civil en Venezuela, en mi país, es ellos también traen como ganchitos y strap y cositas, entonces tú lo puedes poner allí y también puedes trabajar con él. Con los chalecos militares yo tengo mis reservas con respecto a ponerlo ahí, porque si tú estás en un área de entrenamiento y no hay peligro de que haya enemigo ni nada por el estilo, pues bien, lo puedes usar y etcétera. Pero en un sitio hostil con enemigos tú no puedes usar esto, porque imagínate en la noche te ve un enemigo, imagínate, es como ver a un target o ver a un blanco con luces, o sea, te van a disparar. O sea, esto en ambiente de hostil, esto no se puede usar así en chalecos ni guindártelo en el bolso, porque te visualizan y te pueden apuntar y te pueden disparar, ¿ok? Pero lo que es en rescate, salvamento, escalada, actividades recreativas, altamente recomendado colocarlo en bolsos y específicamente también cuando estás perdido y quiere que te vean. Esto se ve a larga distancia. Esto inclusive, esto para que ustedes tengan una idea del nivel de iluminación que esto hace, imagínense una esfera de 8 metros de diámetro o 4 metros de radio, ¿ok? Imagínense una esfera, bueno, esa esfera de 8 metros de diámetro o 4 metros de diámetro, perdón, 8 metros de diámetro, 4 metros de radio, hablando de que el radio es la mitad del diámetro. Una esfera de 8 metros de diámetro es lo que va a venir siendo el área de iluminación. O sea, tú estás caminando con esto en total oscuridad, esto te va a iluminar prácticamente 8 metros alrededor de ti. O sea, si lo cargas acá te va a iluminar 4 de frente, 4 de atrás, ¿ok? Poniendo de que tú mismo no bloquees la luz si la pusieras así de esta manera, ¿ok? Ese es el nivel de iluminación suficiente para poderte desplazar si te toca caminar de noche con precaución, pero vas a poder hacerlo y vas a poder ver si hay un risco al frente, no te vayas a caer por allí y vayas a perder la vida por no ver lo que hay al frente, ¿ok? Por eso es que son tan importantes estas luces. Hay otra cosa que les quiero mostrar, otra manera de usarla, ¿ok? Ya les mostré guindándola en el chaleco, poniéndola en el bolso, en atrás, al frente. La otra es con una pequeña cuerda, ¿ok? Todo lugar donde hay una pequeña cuerda como esta, voy a acercarme acá para que lo puedan ver más cerquita, ¿ok? Solamente agarran y lo colocan aquí en el ganchito y listo, ¿ok? Hay gente que agarra y abren la cuerda y hacen como una especie de strap grande o de slinga grande con la cuerda y se la ponen de medio lado y se lo guindan. Yo particularmente les recomendaría, como la mayoría de las veces cuando vamos al terreno siempre tenemos un cinturón en nuestro pantalón, les voy a mostrar algo que yo siempre tengo una pieza de cuerda como esta. Este es una cuerda que yo le hice una cadeneta y esto se abre y se hace más largo, pero ahorita no es necesario. Y esto que les voy a mostrar es bastante útil. Yo lo que hago es que agarro mi cinturón, ¿ok? Y paso la cuerdita, ¿ok? Sobre mi cinturón, por detrás de mi cinturón, ¿ok? De manera que esta parte me queda sobre el cinturón y esta parte me queda por atrás. Y esto queda prensado así y no se va a salir, ¿ok? Y bueno, y aquí está con el ganchito, pero si quisiera,
pudiera amarrarlo con el agujerito que trae acá, ¿ok? Sin embargo, pues bueno, no lo hago porque ahorita estoy mostrándole como muchas maneras en que se puede hacer, ¿ok? Y si observan, pues básicamente aquí me quedaría mi luz y pudiera caminar, etcétera, ¿ok? Si tienes varias, pues claro, te puedes poner una aquí, una atrás, etcétera, y te mueves en el terreno como necesites. Pero ahora, si no sabes cuántos días vas a estar de noche, te toca racionar. Si tienes 5 o 6 luces, no puedes usarlas todas el mismo día. No, no sabes cuándo te van a venir a buscar en caso de que estés perdido. Ahora, si ya sabes cuándo te vas y todo eso, ya puedes usar de a 2, de a 3, lo que necesites. ¿Ok? Y bueno, mis amigos, ya con esto concluyo la demostración de lo que serían las chim lights o las luces químicas. Les quiero dar las gracias por acompañarme en este video, ser parte de mi canal. Si te gustó mi video, regálame un like. Eres bienvenido a suscribirte si deseas suscribirte. Los likes que ustedes me regalan, esos son la mejor gratificación que puedo tener. Y no me queda más que invitarlos a seguir mi contenido, a seguir siendo parte de mi canal, darles las gracias por estar aquí. Y bueno, mis amigos, esto ha sido Espinosa Adventure. Mi nombre es Manuel Espinosa y nos vemos en la próxima aventura. Bye.